¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Hora Libre. Mi nombre es Pablo de Jesús Carranza y siendo exactamente las 5 de la tarde del día 3 de marzo del 2020, nos presentamos, amigos, para presentarles, para darles un programa lleno de la mayor información del ámbito político, social y económico del país. Les cuento. Lamentablemente, pues, la guerra ya suena hasta repetitivo, ¿verdad? Vamos a ver si es que de repente producción nos acompaña con algunas, con algunas imágenes. Suena repetitivo, pero en realidad seguimos en las mismas, en la misma tesitura política, ¿no? Esta guerra que todavía no termina y que ha pospuesto, lamentablemente, la solución de las principales demandas de los peruanos a esas autoridades. Me refiero al enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Por un lado, tenemos a un presidente de la República y un gobierno, pues, que están engullidos por la inoperancia, por la ineptitud y la poca transparencia, por lo menos. Y por el otro lado, pues, tenemos a una presidenta del Congreso que cada vez tiene menos voz de voto, ¿verdad? Cada vez se le ve menos comprometida con la conducción de un parlamento, ¿no? Parece que tuviera algunos, la señora María del Carmen Alba tuviera algunas, algunas urgencias personales, ¿no? Algunas urgencias partidarias, al menos, y no se comporta, pues, a la altura de una jefa de, a una directora de un poder del Estado, ¿no? Y ahí estamos los peruanos. Hoy vamos a conversar con el analista político Agustín Figueroa, un hombre de medios, un hombre muy involucrado en el análisis de la coyuntura política desde hace décadas. Con él nos vamos a conectar en breve. Antes vamos a ir un pequeño corte de comerciales y regresamos para la entrevista. Muchas gracias. Soy Leslie Arica y ahora formo parte de la familia de Fuego TV. Desde este 5 de marzo, Mayan Sol se renueva en esta tercera temporada. Tendremos invitados especiales, sorpresas, promociones y mucho más. Solo aquí por la señal de Fuego TV. Enciende tu vida. Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú, los miércoles a las 12 del día, aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! Aire Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aire Decoraciones, comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aire Decoraciones. Aire Decoraciones, vive a la moda.
Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aire Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aire Decoraciones. Vive a la moda. Aire Decoraciones. Vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aire Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aire Decoraciones. Vive a la moda. Amigos, estamos aquí de nuevo en el segundo bloque de Hora Libre y ahora vamos a conectarnos rápidamente mediante un enlace telefónico con el analista político Agustín Figueroa, a quien le damos la más cordial bienvenida. Señor Agustín Figueroa, buenas tardes. Bienvenido a Hora Libre. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes. Doctor, queremos conversar con usted pues esta lamentable coyuntura que nos toca vivir a los peruanos. En esta crisis política inacabable, que no cesa, no para, y con este gobierno, pues, ¿no?, que está, parece, paralizado por la corrupción, por la ineficiencia, por la ineptitud, y queríamos conversar sobre por qué es que, lamentablemente, todos los gobiernos de izquierda tienen estas características, ¿no?, de parálisis ante el progreso de la economía. Y todos parecen más o menos así. Bueno, depende de qué gobierno de izquierda. Hay algunos gobiernos de izquierda que son... La palabra izquierda es muy grande, ¿no? Claro. Digamos comunistas, socialistas, pro-chinos, pro-rusos, pro-cubanos, depende, pues, ¿no? En este caso el gobierno de Pedro Castillo, ¿en dónde calificaría en este espectro de izquierda que usted acertadamente lo describe como muy amplio? Yo creo que son unos aventureros, serían elegidos por una trampa, obviamente, y como todos los parlamentarios, porque en realidad él no pensaba ser candidato, lo pusieron de candidato, tuvo la suerte o la ayuda de pasar a la segunda vuelta, y en la segunda vuelta se encontró con Keiko, que está muy desprestigiada últimamente, ¿no? Entonces ganó con ayuda y también con un poco de suerte. Los que lo pusieron ahí no pensaban que iba a ganar, y ellos mismos lo han dicho. Ahora, es un comunismo dividido en dos partes, ¿no? Mejor nos quedamos con eso. Un libre que es de origen cubano, muy corrupto, como casi todos los gobiernos de izquierda que ha habido en las provincias, ¿no? Muy corrupto, se encontraron con ese milagro, pero no han sabido utilizarlo, pues no han podido. Lamentablemente, ¿no? Y ahora, ¿cuánta relación tiene en estos gobiernos con el estilo del chavismo, con el estilo que implantó Hugo Chávez ya hace más de 20 años en Latinoamérica, con este mal llamado socialismo del siglo XXI? Bueno, posiblemente tienen una vocación. El embajador de Cuba en el Perú es el que maneja todo ahí, toda la parte de inteligencia de este gobierno, ¿no? No se puede negar eso, porque el hombre está ayudándolo. Entonces, el gobierno cubano y su embajador cubano, como todos los cubanos que han estado en el Perú desde la época que estuvieron los yugoslavos, tienen la misma línea, ¿no? El comunismo ha terminado en la China,
como el supercapitalista. Y ha terminado en Rusia como un gobierno medio fascista, medio militarista, también de derecha, porque todos son tienen los más grandes millonarios en su territorio, ¿no? Entonces, el esquema socialista o el esquema comunista concretamente ha fracasado, porque al final los más grandes países comunistas del mundo han terminado en el supercapitalismo, ¿no? Claro. Son dictaduras también, ¿no? A uno le sorprende, pues, cómo la Unión Soviética, después de haber existido durante casi 80 años, desde el 17 hasta el 89, hasta el 90, 83 años, terminó pues con una desmembración de las 15 repúblicas que eran miembro, pero con unos multimillonarios, unos dueños de unos pozos petroleros inmensos en Rusia, unos judíos y rusos ortodoxos, con grandes cantidades de dinero. Uno decía, pero si la Unión Soviética, y por ser un proyecto comunista, prohibía la propiedad privada, ¿cómo es posible que hayan multimillonarios? Más multimillonarios que en un país capitalista. Es posible porque no han funcionado su sistema y ha funcionado el capitalismo. Entonces tienen el esquema comunista, lo aprueban pues en Cuba y en otros sitios, pero ellos son supercapitalistas. Es el fracaso de la ideología comunista, eso no hay menor duda. Claro. Y siempre se enriquecen en estos regímenes, ¿no? Uno también ve en China cómo es que hay unas empresas gigantescas que están en manos privadas y el partido que gobierna China, un país inmenso de 1.400 millones de habitantes, se hace llamar comunista. Ellos son el Partido Comunista de China, el Partido Popular Comunista de China. Es decir, ¿qué comunismo pues puede tolerar unos...? No, es una farsa, pues esto ya no existe. La China es una superpotencia capitalista, muy poderosa. Y Rusia era, hasta esta invasión, un país, digamos, manejado por la KGB, por los militares, y por Putin, que es el símbolo de ellos, pero era supercapitalista. No, ellos ya, el capitalismo como objetivo principal de la derecha ahora es de la izquierda, ¿no? Así es. Eso, pero claro, ellos saben que esto es falso, ¿no? Entonces el comunismo en el Perú, aparecían provincias, algunos líderes, pero realmente en lo que se dedicaron es básicamente a robar, como han hecho también este gobierno, ¿no? A robar. La otra vez estábamos conversando, señor Figueroa, usted que es una persona que tiene décadas en esto, y uno recuerda, pues, yo no lo recuerdo, al menos, las personas que lo vivieron, sí, usted de repente, el gobierno de Juan Velasco Alvarado, que era una dictadura militar de izquierdas, también los militares, pues, fueron muy corruptos, ¿no? Uno no recuerda a Mercado Jarrín, a Artola, a los diversos generales. Todos los presidentes de Perú son corruptos. Todos caen en el juego porque son manejados por el narcotráfico. Pero estos militares de izquierda, cuatro países que crean un círculo blanco, y ese círculo blanco que es Perú, que es Bolivia, que es Colombia y bueno, no me acuerdo el otro país, no, me está fallando la memoria. Esos cuatro países producen la casi totalidad de la cocaína en el mundo y todos están estos cuatro países, que pueden ser de izquierda o derecha, pero siempre están con la cocaína, ¿no? Esa es la maldición que hay en el Perú y no la vamos a superar porque tendríamos que derrocar a estos cuatro gobiernos y derrocar al gobierno peruano cualquiera que sea, porque cualquiera que sea va a estar amarrado de una manera u otra con la cocaína, ¿no? Tendría que llegar a un gobierno liberador, pero eso es una historia muy a futuro, ¿no? ¿Y por qué es que en Latinoamérica aún siguen creyendo en los gobiernos progresistas de izquierda? Porque cambian de nomenclatura, no, cambian de nombre, ¿no? La frase progresista no está diseñada bien, ¿no? Si alguien es progresista, yo soy progresista, pero se utiliza para lo utilizan un grupo que básicamente son los homosexuales. Yo lo que quería preguntarle, político, ¿no?
Yo quería preguntarle por qué es que en Latinoamérica siguen creyendo en estos gobiernos de izquierda, socialistas, comunistas. Por ejemplo, vemos en un país, en una sociedad que no tiene las carencias que tiene la peruana, como por ejemplo la chilena, que acaban de elegir a un y que han disfrutado de un modelo económico de libre mercado durante muchas décadas, y acaban de votar por un presidente de izquierda, Gabriel Boric, que va a asumir dentro de pronto en Chile. Que además es homosexual, ¿no? Es homosexual. Ah, eso es lo de menos, eso es lo de menos. Yo me refiero pues a la ideología, ¿no? Al modelo político y económico que pregona. Están creando una serie de países mal dirigidos, ¿no? En el caso de Chile es asombroso. Chile tenía una mejor posición que nosotros, no tenía tantos pobres como nosotros, pero simplemente había una enorme clase media baja, clase media que no tenía las ventajas que tenía la clase alta y la clase media, ¿no? Pero de todas maneras es inexplicable, ¿no? Es inexplicable. Es inexplicable realmente. Ahora, en Chile, en Argentina, después de haber sufrido las insensateces, los despropósitos que hizo Cristina Fernández de Kirchner y su esposo durante 11 años en la Argentina, eligieron a Macri, y como Macri no lo pudo hacer bien, eligieron a Alberto Fernández, que es un alfil del kirchnerismo. Y ahora vemos cómo en Brasil, probablemente a finales de año, vuelvan a elegir a Lula da Silva, el expresidente líder del PT, del Partido de los Trabajadores, para que reemplace a Bolsonaro. Es decir, los latinoamericanos no entendemos, no aprendemos. No aprendemos. En el caso de Lula es increíble, ¿no? Después de tanto robo que se le ha descubierto con Odebrecht y todo lo demás, y además es ineficiente, ¿no? Pero así somos estos nuestros países. Hemos jugado por todas las puntas, ahora jugamos por la izquierda, y el Perú está en esa desgracia, ¿no? Si no salimos de eso, vamos a caer más abajo, ¿no? ¿Y cómo desprenderse de este gobierno de izquierda que nos tiene altamente insatisfechos, señor Figueroa? Tenemos que esperar los 5 años, debe haber una movilización de las masas en las calles, debe haber pues una coalición, una unión cívica militar. Hay algunas personas, por ejemplo, como Alfredo Barnechea, pues, que invocan a que haya una unión cívica militar para poder especular. Siempre hay esas cosas. Mira, el asunto no está ahí, ¿no? Tiene que ir de todas maneras porque es un delincuente de votar. No lo hemos votado antes, porque ya yo le he dicho en un artículo que he publicado, una pequeña nota que publiqué en Facebook y Instagram, porque somos un país de cobardes y de acobardados. Esa es la verdad. Entonces, un país de cobardes y acobardados se ha visto sometido a las más grandes insultos y monstruosidades que nos ha hecho un pseudo presidente, un miserable como Castillo. Yo no diría que somos un país de cobardes, yo diría que somos un país de gente hipócrita. En el Perú, más allá de la cobardía, no creo que haya cobardía, es decir, el peruano es valiente, toma decisiones, afronta las consecuencias de sus actos. Yo le digo, hay mucha hipocresía, mucho doble discurso. Usted no conoce bien la historia del Perú, ¿no? El Perú era 2 veces más grande de lo que es ahora. Casi. Empezó perdiendo con los extranjeros que vinieron a liberarnos, pues, San Martín y Bolívar. Bolívar nos quitó Guayaquil. Allá había inclusive gente, familia mía, ya hace mucho tiempo. Después que nos quitó eso, nos quitó Bolivia. Después Chile nos quitó Arica y Tarapacá. Después perdimos la frontera norte con Colombia. Y Brasil... se ha quedado con la parte más enorme de la Amazonía, que era del Perú. El Perú tiene una imagen flaquita, pero era muy gordita, muy ancha y riquísima. Entonces el Perú actual que conocemos nosotros, llamamos nosotros, no era así. Le hemos perdido con los gobiernos débiles. En el Perú hay unos cuantos héroes valiosos, no hay nada menor duda, pero... y también hay los que mueren por el Perú, pero los demás somos cobardes y acobardados, hemos perdido nuestro territorio, la historia nos señala.
hemos perdido con todo lo que nos rodea. Con todos los... Una cosa clara, ¿no? Con todos nuestros vecinos hemos perdido territorio de alguna manera, o... No, de una manera no, a la fuerza. Es que lo que pasa es que Jorge Basadre, que era un hombre muy, 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 muy culto, el historiador, el autor de Historia de la República del Perú, el más grande historiador que ha tenido el Perú, decía pues que cuando en el año, en la década de los 20, de los 30... Y el Perú pues le cedió esa parte de Acre, ¿no? De la Amazonía a Brasil, lo hizo sin tener que arriar ninguna bandera, porque el Estado peruano en ese momento no tenía ninguna presencia, ningún tipo de presencia en esa área. Y como usted sabe, Brasil siempre ha sido un imperio, ¿no? Era muy grande, el Brasil le tenía un Estado muy fuerte, muy ambicioso. Y dice que si es que de repente el presidente Leguía no le entregaba, eso sí, casi 500.000 kilómetros cuadrados le entregamos a Brasil. Dice Basadre, si no le entregamos ese pequeño territorio del que no teníamos ninguna presencia, de repente seguían los años y Brasil reclamaba más, y al final le teníamos que entregar Ucayali, parte de Loreto. Esa es una excusa. Es lo que dice Basadre. Antes de aquella época, y lo reconoce indirectamente, Basadre, se dejaron los que dirigían el ejército, la política peruana, acá son cobardes, pues, son cobardes y acobardados. Esa es nuestra historia, no podemos negarla. Hemos perdido casi todo el territorio. Y si es que te digo una cosa, ojalá se vaya rápido estos rojos, porque si no vamos a perder una salida al mar para Bolivia y vamos a perder toda la parte andina vecina a Bolivia, porque ya se han formado binacionales por el propósito de que vender la idea binacional de que Perú y Bolivia son uno solo, pero manejado por ellos, ¿no? Manejado por la cocaína, porque la cocaína también maneja. Okay. Al presidente y al partido de gobierno. Señor Agustín Figueroa, ha sido un placer conversar con usted. Le agradezco muchísimas gracias el tiempo compartido acá en Hora Libre, y lo invitamos a que más adelante pues sigamos compartiendo pues algunas reflexiones en lo político y en lo social. Muy amable. Okay. Gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias. Bien, amigos, vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos con más de Hora Libre. No se muevan. Soy Leslie Arica y ahora formo parte de la familia de Fuego TV. Desde este 5 de marzo, Mayan Sol se renueva en esta tercera temporada. Tendremos invitados especiales, sorpresas, promociones y mucho más. Solo aquí por la señal de Fuego TV. Enciende tu vida. Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú, los miércoles a las 12 del día, aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras.
Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones. Vive a la moda. Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones. Vive a la moda. Estamos aquí de nuevo en el tercer bloque de Hora Libre, amigos. Y ahora queremos hablar sobre 12 coyunturas muy importantes. La primera es esta denuncia constitucional que ha sido aprobada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra el presidente Pedro Castillo por supuesta traición a la patria. Esto pues por el ofrecimiento que él hizo, por esta declaración que hizo en una entrevista a CNN al periodista mexicano Fernando del Rincón, en el que decía pues que iba a llamar a referéndum para ver si es que el Perú le entregaba a Bolivia, a la hermana República de Bolivia, salida al mar con soberanía por nuestro territorio, ¿no? Queremos hablar de este tema y también sobre la guerra, sobre la invasión militar que ha sufrido Ucrania por parte de Rusia. Vamos a conversar de este tema con el ex canciller de la República, el señor Luis González Posada, quien ya se encuentra conectado a la señal de Digital TV Go y de Fuego TV. Le damos la más cordial bienvenida. Doctor González Posada, muy buenas tardes. Bienvenido a Hora Libre nuevamente. Muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros a esta hora de la tarde. Sabemos lo repleta que está su agenda laboral y el esfuerzo que hace pues para poder conectarse con nosotros a conversar unos minutos. Queremos conversar en primera instancia sobre esta denuncia constitucional que ha sido aprobada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso contra el presidente Pedro Castillo por haber dicho... Porque uno lo que uno ve hasta ahora, y usted nos lo explicará, es que el presidente ha hablado, no es que ha emitido, no ha hecho alguna acción, no ha hecho algún trámite, ha emitido pues no ha mandado pues una misión diplomática a Bolivia a ver qué piensan los bolivianos sobre una posible entrega de territorio y de mar, del mar peruano con soberanía al pueblo boliviano. ¿Cuánto puede prosperar esta acusación constitucional por traición a la patria? Mire, esa denuncia de lo que ha querido es proyectar la desazón y el repudio colectivo ante una propuesta no solamente anticonstitucional, sino ofensiva e insólita de pretender entregar mar peruano a Bolivia como... lo reclaman gente de ese país, Evo Morales, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa denuncia tiene por objeto ese. Y al final va a tener que ser el Congreso, con las audiencias correspondientes, respetando el debido proceso, el que escuche los descargos del mandatario y en función a ello tome una decisión. Hay que seguir los procedimientos, ya está en el campo del Congreso, simplemente ha sido admitida, pero ahora falta la votación correspondiente, así que vamos a esperar que eso sigan
los trámites y los plazos que corresponden a actuar en una denuncia de esta naturaleza, que evidentemente es muy grave, ¿no? Usted, que ha sido una persona que se ha encargado de la diplomacia peruana hace algunos años, ¿usted cree que prospere, que sea realmente eso, traición a la patria? Mire, yo lo que espero es que se hagan los descargos correspondientes, que es lo que demanda el debido proceso. Hay sobre este caso y muchos casos un enojo colectivo por la sistemática destrucción de las instituciones que conforman el Estado Constitucional de Derecho en el Perú, por los escándalos que viene protagonizando este gobierno en los 7 rápidos meses que han pasado, sin ningún resultado productivo, con una confrontación sistemática, con amenazas que un día la presentan y otros la retiran de convocar una absolutamente ilegal asamblea constituyente con el envío de planillones, me parece efecto, y con amenazas a la propiedad privada, a las inversiones, como ocurrió el campo de Camisea, o anuncios de la estatización de hidrocarburos. Yo creo que si algo ha contribuido este gobierno es a destruir, a mellar significativamente la esperanza de los peruanos y a buscar una ignoble confrontación en circunstancias difíciles para la economía, con todavía cientos de miles de personas desempleadas y con una inseguridad ciudadana galopante, donde todos los días vemos cómo asaltan, roban, asesinan a seres humanos en una dimensión que nunca hemos visto en la historia del Perú. Entonces, frente a estas circunstancias, en vez de que sea este gobierno el que se encargue de tender los puentes con los sectores políticos y no políticos para construir una política de Estado que haga frente a esta dramática situación, lo que he hecho simplemente es dinamitar esa pretensión y generar un caos, un desorden y una amargura que no veíamos en muchos años, ¿no? Y que ha llevado hoy día a que el presidente tenga más del 70% de rechazo y que existan movilizaciones cívicas pidiendo su retiro del poder para que no haga más daño al país. Esa es la situación en conjunto en que nos encontramos. Ok, nos queda muy claro. Ahora queremos tocar un tema muy importante también, porque sin lugar a duda, pues, por más lejos que quede Europa del Este, del Perú, de Latinoamérica, la invasión militar que está sufriendo Ucrania por parte del ejército ruso, por parte de las Fuerzas Armadas rusas, va a tener consecuencias a nivel comercial y financiero a nivel mundial. De hecho, se estima que el petróleo crecerá, su precio por barril crecerá, pasará la barrera de los $110 si es que persiste este conflicto armado. Asimismo, también el trigo, que el Perú es, pues, un importador neto casi de trigo. Entonces, que nos preocupa un poco lo que está sucediendo en Ucrania. ¿Cuál es la posición que usted, como un hombre diplomático, como un hombre que se ha dedicado a la diplomacia, tiene en esta coyuntura? Uno ve, pues, a un Vladimir Putin muy decidido, ¿no? Un hombre, pues, obviamente, no es un demócrata, hasta que duda cabe, ¿no? Un hombre fuerte, de mano dura, que ha invadido un país que es Ucrania, que dice él que está siendo utilizado por Occidente, por la Unión Europea, por Estados Unidos, para vulnerar la seguridad nacional de Rusia. ¿Puede usted desmentir esto, explicarnos si es que esto verdaderamente es cierto? Y si no lo es, ¿qué es lo que realmente significa esta coyuntura lamentable, ¿no? Primero, que se ha revelado el verdadero rostro de Putin. Es un genocida, un autócrata, una persona que viola los acuerdos internacionales y ha puesto a la humanidad en una situación crítica. Y eso es lo primero que le debo señalar. Acabo de escuchar, por ejemplo, a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunciarlo por bombardear y destruir pueblos enteros, utilizar lo que se llama las bombas de racimo, que están prohibidas internacionalmente, señalar que están empleando artillerías, aviones de combate ante pueblos desarmados que huyen despavoridamente para evitar ser asesinados. Se estima que ya hay 1.400.000 personas que han abandonado el territorio. Entonces tenemos un zar, un nuevo zar,
genocida, que amenaza con emplear inclusive artefactos nucleares. No se olvide usted que Rusia tiene el más grande depósito de armas nucleares en el mundo, tiene exactamente 6.250 ojivas nucleares, ¿no? Y él amenaza con emplearlas, decir, señor, yo destruyo a la humanidad si ofrecen resistencia. Pero como toda historia de terror, comienza a percibirse un final feliz. Lo que ha hecho Putin no es otra cosa que exteriorizar la bondad humana. La solidaridad con Ucrania es casi absoluta. Mira, ayer ha habido la Asamblea General de las Naciones Unidas y 141 naciones han repudiado el asalto ruso y solo 5 han votado en contra, entre ellos, por supuesto, la propia Rusia. Eso de alguna manera refleja el malestar, el rechazo de la humanidad ante esta política de barbarie. Y, por supuesto, ya la Corte Penal Internacional ha pedido de 43 estados, si no me equivoco en el número, y han pedido su intervención porque lo que está haciendo Putin calza entre los delitos o crímenes de lesa humanidad. Pero independientemente de las protestas, independientemente de estos hechos, lo cierto es que está quedando el gobierno ruso como un paria internacional. Muy bien las medidas que se han tomado. Se le han bloqueado las transacciones bancarias de 11.000 instituciones, representantes a 20 países. Se le han prohibido el transporte de mercadería, de buques hacia Rusia. Se ha prohibido la circulación de aviones rusos a territorio europeo o americano. No pueden viajar. Además, una lista muy extensa de dirigentes políticos y amigos de Putin a Europa están prohibidos ingresar y sus bienes están siendo intervenidos, ¿no? Esas son medidas claras que se han tomado, más otras que ustedes claro, conocen muy bien. Inglaterra amenazó con el mayor paquete de medidas económicas que jamás Rusia ha pasado, es lo que dijo el primer ministro Boris Johnson. Pero anteponiendo pues los argumentos de Rusia, Rusia se queja de que cuando se desmoronó la Unión Soviética ya por el año 90, cuando se cayó, la OTAN, Occidente le prometió a Rusia, que estaba levantándose de las cenizas, que si permitía la reunificación de Alemania, no iba, solamente hasta Alemania, y hasta esa línea de Alemania, no iba a haber más avance de la OTAN. Que Polonia, Hungría, todo el bloque del este, los países que conformaban el Pacto de Varsovia, no iban a ser parte de la OTAN, que la OTAN no iba a avanzar más hacia ese territorio que históricamente ha sido de influencia rusa. Sin embargo, en el año 99 aceptaron como miembros de la OTAN, que son enemigos de los rusos, de la Unión Soviética. O sea, la OTAN fue creada como enemigo de la Unión Soviética, pero siguió existiendo ahora, a pesar de que la Unión Soviética ya no existía. Aceptaron a Polonia, a Hungría, a República Checa, a Rumanía. En el año 2004 aceptaron a Estonia, Letonia y Lituania, que son países limítrofes con Rusia como miembros de la OTAN. Y ahora querían aceptar como miembros de la OTAN a Ucrania. Incluso dicen que Finlandia, que también es limítrofe con Rusia, podría ser parte. Entonces, no es acosar a Rusia, no es arrinconarla, no es amedrentarla, no es por parte de los europeos y de Estados Unidos un acto, pues, de ¿qué le digo? Pues de bravuconería, el hecho de querer aislar a Rusia. O sea, la pusieron a Rusia contra la pared. ¿O usted qué dice? No es verdad. ¿Usted ha visto ese documento? ¿Usted ha visto un compromiso de la OTAN de no admitir más países? Eso lo dice Putin. Claro, lo que sucede es que en ese momento, usted que es diplomático lo sabe. Los acuerdos internacionales se firman. Totalmente, ¿no? Ya, pero en ese tiempo los diplomáticos podían acordar cosas de voz, cosas de. En ese tiempo el honor de la diplomacia permitía que los diplomáticos de ambas parcialidades puedan llegar a un acuerdo verbal.
y se respetaba el acuerdo de caballeros. No, y lo que dicen es que no. Se conoce recién ahora, que lo está diciendo Putin, como también está acusando de pronazis y de asesinos a los ucranianos que está masacrando. Esa es parte de su propaganda. No hay ningún acuerdo y existe el derecho de las naciones de poder incorporarse a cualquier asociación corporativa, llámese OTAN u otra. Y lo que se incorporan en la OTAN lo hacen por una simple razón, porque temen ser invadidos por los rusos, como ya hizo, por ejemplo, con Crimea, que era parte de Ucrania y se le apropió, como está haciendo con los dos corredores que se acaba de apropiar. Entonces, nadie es loco, ¿no? No hay primero ningún acuerdo firmado, eso es falso. Segundo, eso forma parte de la propaganda nefasta de Putin para justificar las acciones perversas, como también le decía, acusar a los ucranianos de nazis, sin ni una sola prueba, pero lo lanza. Lo cierto es que ha descompuesto el orden internacional, que ha demostrado que es un gobierno bárbaro, que está dispuesto a arrasar con la humanidad para que todos obedezcamos al señor Putin, que además se mete en América Latina. Ya se olvidó usted que, por ejemplo, ha dado sistemático apoyo militar a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela, que le ha vendido armas de combate, fusiles ametralladoras, artillería pesada, y que además ha dicho que ellos tienen la protección siempre de Rusia. Eso es intromisión, eso es amenaza a América Latina. Entonces vamos a hablar claro, ¿no? Putin ha expandido sus alianzas con tres nuevos satélites. Acá hay satélites, pues, ¿no? Que son Cuba, Nicaragua y Venezuela, que de paso sus gobernantes totalitarios, ¿no?, han salido a respaldar este vergonzoso acto de masacre que está cometiendo el ejército ruso contra pobladores indefensos y que ha logrado ya hasta el día de hoy la huida de 1.200.000 personas para que no las maten. Pero acá tenemos tres gobiernos totalitarios, ¿no?, que le están respaldando en América Latina a un país que se conduce de esa manera. Entonces las cosas hay que ponerlas en su exacta dimensión, ¿no? Cuando usted hace un tratado es algo muy delicado. Un tratado es un acuerdo explícito, debidamente con cláusulas firmadas. Y eso nunca ha existido. Lo acaba de sacar debajo de la manga, como puede decir mañana. A mí un día me juró el presidente de los Estados Unidos que iba a retirar todas sus armas de Europa. Eso es lo que dice él. Yo creo que estamos en una situación crítica, pero también, como todo acto malvado, toda película donde el mal se impone en un principio, al final se impone el bien. O sea, ha surgido una cultura de bondad, de solidaridad. La OTAN, que estaba de capa caída, como decimos, se ha fortalecido notablemente, ¿no? Se ha fortalecido también los Estados Unidos. Las poblaciones del mundo repudian, como lo dije en algún momento, expresando la votación de Naciones Unidas, este acto de barbarie que está haciendo Putin y que lo está perdiendo. Porque por más que ya han pasado 8 o 10 días de bombardeos, de asaltos, de amenazas, ni el presidente ucraniano se ha rendido, ni ellos han podido tomar todo un territorio que no les pertenece. Ya es todo Ucrania lo que tiene que tomar. O sea que si mañana sigue esta situación, toman Finlandia, toman Polonia, toman Hungría. ¿Qué es esto? Han amenazado que si es que Finlandia y Suecia, que es un país desarrollado, occidental, muy moderno, muy rico, si es que estos países son partes de la OTAN, lo pueden invadir, y ahí sí, pues, les va a doler mucho a los europeos, porque una cosa es, pues, que invadan Ucrania, que es el país más pobre de Europa, y otra cosa es que invadan Suecia. Pero uno lo que quiere, pues, es que tanto Rusia como Ucrania encuentren mecanismos pacíficos para encontrar la solución de sus conflictos. Y China ha propuesto, el gobierno chino se ha ofrecido como intermediador. ¿Usted cree que China pueda tener esta presencia, pues, de líder mundial para poder encontrar una solución a esta terrible guerra que se ha desatado? Bueno, pero antes quiero decirle que la decisión de un gobierno democrático y respetable como el de Suecia o de Finlandia de poderse incorporar a la OTAN es una decisión autónoma y está siendo amenazada a sus poblaciones
por el señor Putin, que inclusive, repito, dice que puede utilizar el armamento nuclear, ¿no? Para doblegar a cualquier persona, a cualquier país que vaya contra sus intereses, contra su punto de vista. China es un país importante porque es una potencia. China en este momento ha hecho algo correcto, mantenerse completamente neutral, seguramente con el propósito que sea convocado con otros países, ¿no?, a hacer un puente y solucionar esta crisis que pasa necesariamente por retiro de las tropas rusas de Ucrania, por la desocupación, ¿no? Porque hoy día, además, está leyendo unos informes internacionales, Rusia padece una situación crítica económicamente. ¿Usted sabe cuánto ha costado la movilización de 130 mil militares, 100 mil tanques, aviones, artillería y su mantenimiento durante este tiempo? Muchísimo. Y Rusia no es rica económicamente, es un país que es débil. Estados Unidos tiene el 25% del PBI mundial. ¿Sabe cuánto tiene Rusia? El 2.5, es diminuto. Entonces, todo esto le está desgastando económicamente. Menos. Se suma que se han retirado las empresas, las corporaciones, ya los aviones no vuelan por Rusia ni les permiten volar a Europa, los grandes buques tampoco están yendo. Entonces, todo eso está golpeando severamente la economía rusa, ¿no? Exacto. No, la otra vez estábamos conversando y lo hemos dicho mucho aquí en este programa, la economía rusa no es más grande que la de Corea del Sur. No está ni entre las 15 más grandes del mundo, es chiquitita realmente. La sociedad rusa tiene el nivel de vida de Brasil, de México, incomparable con Alemania, incomparable con Bélgica, con Suecia, con Austria, con Holanda, incomparable. En realidad Rusia es un país pobre, pero que tiene un poder militar y un peso geopolítico gigantesco, obviamente, en un territorio muy grande. Y dígame, ¿cómo cambiará el paisaje de la geopolítica mundial después de este episodio que nos toca vivir? Bueno, terminando el otro tema, simplemente le digo que usted dice lo correcto, ¿no? Usted se imagina el impacto que tiene en Rusia el hecho, por ejemplo, de que las navieras no desembarquen los containers que movilizan materiales, bienes en Rusia, ¿no? Que los aviones no aterricen en ese país. Esas son pérdidas inmensas. Entonces, además, hay un abierto boicot como nunca se ha visto. Los han sacado del campeonato mundial de fútbol, que es algo que resiente mucho el pueblo, los campeonatos de tenis, de atletismo, de la Fórmula 1, son unos apestados. Esta es la verdad, y me parece muy bien que lo sea, porque nadie que utilice la fuerza militar para sojuzgar un pueblo, para bombardear aldeas, para asesinar personas, puede quedar sin represalias, ¿no? Entonces ya el mundo cambió. Lo que no se ha dado cuenta es que el mundo ha cambiado. Ya no, yo creo que la experiencia de la Segunda Guerra Mundial no lo ha aprendido. Ese era otro momento donde precisamente ocurrió este gran conflicto y esta muerte de 50 millones de personas, porque el mundo fue débil. Cuando Hitler se anexó Austria con el argumento que formaban parte de una misma etnia y que hablaban alemán, nadie dijo nada. Cuando después avanzó y se anexó los llamados Sudetes, que es la parte fronteriza con Checoslovaquia, ¿no?, diciendo que había un alto porcentaje de población alemana que hablaba su idioma, nadie dijo nada. Inclusive el primer ministro inglés viajó a Múnich y en una cumbre de jefes de Estado regresó feliz a Londres enseñando un papel diciendo: hemos logrado la paz, vamos a aceptar la entrega de la cesión de los Sudetes, y Hitler se compromete a no avanzar. Y el único que le salió al frente es un hombre que por eso ha pasado a la gloria de la historia, Churchill, diciendo: usted está equivocado, lo que está haciendo usted con eso es alentar a un asesino. Hitler va a seguir, y siguió con las consecuencias que nosotros... Chamberlain, me parece que... Solamente termino, que está utilizando también Putin los mismos argumentos. ¿Sabe lo que dice? Yo intervengo porque la mayoría de población es rusa, porque hablan rusos. Correcto, como Hitler decía: yo intervengo porque la mayoría de la población es alemana, porque hablan alemán. Hay una simetría de dos dictadores que se conectan en el tiempo en este tipo de mensaje.
Usted se está refiriendo al ex primer ministro Chamberlain y su sucesor fue Winston Churchill, pues, cuando dijo hemos quedado como cobardes, hemos aceptado la deshonra para evitar una guerra y ahora tenemos la guerra y la deshonra, ¿verdad? Algo así más o menos, parafraseándolo. No tiene usted forma de negociar, porque tiene una estructura dictatorial. Además, solo para concluir, decirle lo siguiente, el ADN del pueblo ruso está constituido por grandes estados totalitarios. Miren, ellos durante 300 años fueron gobernados por lo que llaman los grandes duques de Moscovia, etcétera, que eran personas durísimas, dueños de pueblos, de seres humanos, y que hacían lo que querían. Después vinieron los zares, que también eran gobiernos absolutamente autoritarios que gobernaron Rusia 350 años, dueños de seres humanos y de pueblos. Después vinieron 70 años de gobierno comunista, cuyas consecuencias nosotros las conocemos, incluyendo las invasiones con tanques y tropas a Hungría y Checoslovaquia, cuando pidieron más libertades. Y después viene Putin con 23 años. Si usted suma todo este periodo, va a encontrar que Rusia, en cerca de 800 años, nunca ha conocido la democracia, la libertad, un estado de vida como nosotros. Siempre no están hechos para eso, ¿no? ¿No? No están hechos para eso. Sí, pues. Pero bueno, yo lo evalúo mucho, la resistencia cívica, la nobleza de la gente, el compadecerse frente a lo que está ocurriendo y decirse, no queremos más asesinos que gobiernan a la humanidad, paren esa barbarie. Así es. Doctor González Posada, la verdad es que ha sido un placer conversar con usted, hemos hablado de política, de historia, de la psicología del pueblo ruso y todo. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta hora en la tarde, muy amable. Roger, gracias, muchas gracias, un abrazo. Ok, muchísimas gracias, hasta luego. Bien, amigos, vamos a ir un pequeño corte comercial y regresamos con lo último de Hora Libre. No se muevan. ¿Está? Hola amigos, soy Leslie Arica y ahora formo parte de la familia de Fuego TV. Desde este 5 de marzo, Mayan Sol se renueva en esta tercera temporada. Tendremos invitados especiales, sorpresas, promociones y mucho más. Solo aquí por la señal de Fuego TV. Enciende tu vida. Soy Leslie Arica y ahora formo parte de la familia de Fuego TV. Desde este 5 de marzo, Mayan Sol se renueva en esta tercera temporada. Tendremos invitados especiales, sorpresas, promociones y mucho más. Solo aquí por la señal de Fuego TV. Enciende tu vida. Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú los miércoles a las 12 del día aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos!
Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones. Vive a la moda. Bien amigos, ya estamos ya terminando el programa. Les ruego que por favor le den like y compartan las emisiones de Hora Libre y de todos los programas de Fuego TV y de Digital TV Go. Por favor, también sigan nuestra programación, que está muy variada, está muy linda. No se olviden siempre por el canal 30 de Best Cable. Y bueno, conmigo será hasta el día de mañana. Muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla.